Hola, hoy vamos a hacer bombones de galletas Oreo. Los ingredientes que vamos a usar son 250 gramos de galletas Oreo, 250 gramos de queso, uno que empieza por Fila y acaba por Delfia, el queso crema y un par de tabletas de chocolate que luego veréis que no necesitamos exactamente la medida. Vale, lo metemos, como hemos dicho siempre, en una batidora. En este caso vamos a usar el robot de cocina, ¿vale? Cuando tengamos triturado, que se haya hecho una pastita, mirad. Igual le voy a dar otra pasada, que quede un poco más cogido, todavía hay por ahí tropezones. Pues voy a darle otro viaje, ¿vale? Vale, yo creo que ya lo tendremos. Vamos a mirar. Ahora sí. Vale, una vez que tenemos esto ya preparado, ya lo veis. Vale, echamos el queso Filadelfia. O el que tengáis, tampoco tiene que ser Filadelfia. La misma cantidad de galletas que de queso. Entonces, lo volvemos a dejar aquí. Y le damos otra vez, otro poquitín en el robot. Lo comprobaremos porque probablemente haya que bajar las paredes. Sí, por lo que estoy viendo. Bajarlo bien para que no se nos quede nada por los lados. Vale, otro poquito para que se haga una pasta. Ahora vamos a ver cómo queda. Ya tenemos nuestra pasta, fijaos, preparada. Vale, ahora tenemos que hacer, bueno, la sacamos de aquí primero. Dejadme que lo saque para afuera y vayamos haciendo bolitas para que veáis cómo va. Bueno, entonces vais haciendo bolitas. Como veis, lo más uniforme posibles y lo más iguales posibles. Las primeras os salen un poco mal por las manos, pero luego, en el momento en que las manos se engrasan un poquitín, La bolita ya queda bien, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, es un poco marrano, pero bueno, con las manos bien limpias y con un poco de paciencia lo tenéis, ¿vale? Entonces, ya veis que las he apoyado en un papel sulfuroso y he dejado las bolitas que no se toquen entre ellas, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es meterlas un poco al congelador con intención de que se enfríen, medio congelen, tampoco es necesario que se congelen del todo, pero que se congelen bien porque luego les voy a echar por encima el chocolate blanco. Entonces comprenderéis que si el chocolate blanco que ya está caliente lo echo sobre como está ahora, pues se nos va a deshacer y no nos va a quedar en forma de bolita. Entonces, para que la forma quede de bolita, lo voy a meter al congelador un rato, pues yo que sé, media hora larga que esté en el congelador y después lo sacamos y ya lo untamos con el chocolate que lo vamos a poner al baño más. Bueno, hemos untado unas cuantas y nos ha fallado un poquito que tenemos menos chocolate del que debiéramos. Entonces, unos los vamos a dejar enteros luego en la presentación para que los veáis y a los otros les vamos a hacer una boinita. Porque si no, no nos llega. ¿Vale? Entonces, dejadme que los deje así preparados
echarle chocolate blanco o bañarlo en el chocolate blanco. Si hubierais comprado más chocolate blanco que las dos tabletillas que yo he cogido, entonces hubiera estado bastante mejor. Pero bueno, dejadme que lo vayamos haciendo así y en un ratillo lo dejamos. Ahora esto, cuando lo terminemos, lo dejamos en el frigo un ratito y luego ya a la presentación. Bueno, ya hemos tenido nuestros bombones 2 o 3 horas en el frigorífico. Los hemos sacado. Acordaos que hemos tenido un problema, que nos ha faltado chocolate blanco. Si lo hacéis vosotros, daos cuenta que va a coger demasiado chocolate blanco. Los que pusimos el otro día o ayer con el chocolate por encima, ya nos los hemos trapiñado y están buenísimos. Pero sí que es verdad que a la hora de decoración queda un poquito más feo. Recordaros que hay que poner un poco más de chocolate blanco para que intentemos envolver bien nuestra galleta de Oreo. Vale, entonces yo lo que he hecho, los he sacado del frigo y os he puesto aquí 5 como presentación. Y ya no tiene más. Dejarlo enfriar, a poder ser sí que esté frío. No necesita congelador, pero no lo dejéis en un sitio caliente para que no se os derrita. Y nada más. Ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta 2, ni hasta 3, ni hasta 5, sino contar conmigo. Adiós.